¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos de laredcristiana.com? Aquí, listos, como siempre, con una nueva transmisión en vivo y en directo con nuestro queridísimo pastor Pedro Carrillo, desde la ciudad de Barranquilla, en Colombia. Y hoy, como siempre, tema de interés general para todos nosotros, los que estamos a veces pensando qué hacer en determinadas circunstancias y cosas. El año está comenzando, ya empezó a rodar y todo. Y obviamente surgen muchas preguntas, surgen muchas cositas por ahí, y nuestra productora, pues obviamente dijo, no, vamos a preguntarle al pastor Pedro Carrillo de entrada qué cosas debemos tener en casa, qué cosas no, en la oficina, en los lugares. Hay tantas inquietudes al respecto de eso, querido pastor, que por supuesto, pues eres tú el indicado para compartir con nosotros y dejarnos saber un poquito, una luz al respecto de esas cosas de las que uno debería como que o salir o ir saliendo y el por qué. Así que querido Pastor Pedro Carrillo, bienvenido a la Red Cristiana como siempre. Un abrazo para ti. Bendiciones. Gracias, Iván, gracias por la invitación. Contento de estar aquí contigo. Saludos para todos los seguidores de la Red Cristiana que están ya conectados aquí en el chat y los que no, los que más tarde lo harían, pues para todos, un saludo especial. Bueno, muchas gracias, querido pastor. Aquí luchando solito porque nuestra productora anda en otro lado por allá. Así que cualquier error que haya en pantalla, yo aquí lo lucharé y lo sacaré adelante, como sea. Porque así usted nos ha aconsejado, querido pastor, hay que lanzarse al agua y vamos para adelante porque para adelante es para allá. Bueno, pastor, nuestro tema de hoy, cosas que hay que sacar de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestro entorno, de la oficina, del lugar en donde estamos constantemente asistiendo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que sacar cosas y de qué se trata, querido pastor? Bueno, no sé exactamente a qué te refieres, a qué clase de cosas. Sobre todo y principalmente cuando algunas veces hemos compartido aquí mismo en la Red Cristiana y hemos escuchado que, por ejemplo, las cosas usadas, los objetos usados, debería uno tener un poco de cuidado. Algunas otras cosas, como por ejemplo en restaurantes, que de repente tienen otras culturas, otras costumbres, y de repente otras creencias y tienen determinados objetos, y uno sin quererlo o algo puede traerlos y que hacen parte ya de nuestra vivienda, de nuestro hogar, de nuestra oficina. Si esas cosas tienen fuerza y poder y si debemos sacarlas o no, por ejemplo, en términos generales. Sí, hay unas cositas de estas que tú estás comentando que sería bueno tenerlas en cuenta. Por ejemplo, cosas que me han preguntado, ¿no? Personas que me han consultado con respecto a esto. Una cosa muy recurrente es acerca de las cenizas de personas que fueron cremadas, que son familiares muy allegados. Y le entregan esas cenizas en un cofrecito, en una cajita, y las personas se las llevan al hogar y allí lo guardan. Estas cosas, estén donde estén, puede ser en su apartamento, en su casa, en su oficina, en su negocio, donde esté, eso abre puertas. Porque puede ser un familiar muy querido, pero es una persona que ya está muerta. Y esos restos abren puerta para que espíritus puedan entrar, llegar a ese lugar, en especial espíritus de difuntos. Entonces, es una de las cosas que aquellos que están viendo el programa y que de pronto tienen esta situación, pues lo tengan bien claro. No es correcto, no es bueno tenerlo porque esto abre puerta. La misma palabra dice que las cosas de muertos contaminan el lugar donde estén. Y puede ser familiar, pero está muerto y contamina. Y cuando contamina, pues lógicamente abre puertas para que todo lo que quiera entrar entre. ¿Cómo funcionaría eso, pastor, antes de pasar a otra que me parece muy importante y muy interesante lo que has dicho? Porque al menos quienes venimos de una tradición, por ejemplo, católica, ¿cierto? Para ser claros, pues acostumbramos a eso. Yo, por lo menos,
he visto en mi familia, es decir, recientemente hasta mi hermano, que lamentablemente se nos adelantó, y en la casa, en la familia, mis hermanos, todos ellos, dicen, no, no, las cenizas me las quedo yo. También hace muy poquito que se nos adelantó una tía y pasó lo mismo. Mis primos, es de más, hasta se molestan y se pelean unos con otros a veces por quién tiene las cenizas y quieren conservarlas en la casa, por ejemplo, porque es una cuestión tal vez cultural, me imagino, pastor, una cuestión de tradiciones, tal vez religiosas, etc. ¿Cómo explicarle, por ejemplo, a estas personas, pastor, con cariño, con amor, cómo decirles, mira, es que aunque sea la tía, aunque sea mi hermano, aunque sea nuestro familiar, ese ser querido, porque ahí hay como sentimiento, susceptibilidad, pues no es bueno hacerlo. ¿Cómo pudiéramos explicarlo? ¿En dónde está? ¿Cómo es que se abre una puerta espiritualmente para que pasen cosas que no son convenientes? ¿Cómo opera eso? ¿Cómo funciona, pastor? Generalmente, ¿no? Las personas que están en un lugar contaminado, ¿no? Con cenizas de personas que ya fallecieron, van a tener sueños muy seguidos con personas fallecidas. Se le van a estar presentando mucho en sueños y es una forma de percibir presencia de espíritus de difunto dentro de la casa. Entonces, es una de las señales que sería bueno que la tuvieran en cuenta para saber si la casa está siendo vulnerada, ¿no? Si hay puertas abiertas en el lugar. A veces las personas, la explicación no es mucho lo que le puede decir, porque a veces prima más el sentimiento, ¿no? El sentimiento, imagínate, la mamá, y tú decirle que tiene que sacarla de ahí es... Sí, no es muy fácil. La persona que le dio la vida, la persona que le dio todo, es complicado. Entonces, pero esto hay que hacérselo entender a las personas y que vea cómo se puede verificar esto y que se le dé su cristiana sepultura a la persona, donde esos restos se lleven a un lugar donde la persona reciba su cristiana sepultura y la persona pueda descansar en paz y que no esté, porque a veces hay casos que se nos han presentado en donde la persona en sí sigue ahí caminando y rondando en esa misma casa. Personas que han visto visiones, visajes, donde han visto a la persona transitar en la casa. Debido a eso, porque tienen cosas, las cenizas. Hubo otra situación en donde la persona sentía un frío extraño en la casa, que a veces sentía en su cuerpo, un frío que se le acercaba, un frío en la espalda, un frío que pasaba como un aire de nevera frío. Y esa mujer andaba con los nervios alterados porque es una temperatura, ella vive en una ciudad de temperatura alta, o sea, caliente. Y es brusco eso frío porque eso no sucede allá. Y esa mujer andaba con los nervios alterados porque ese frío se le presentaba en cualquier momento, no era algo permanente. Nos consultaron por esto. Cuando nosotros fuimos a confrontar, era una persona fallecida que caminaba y cuando pasaba, ella sentía el frío. No lo veía, pero sí sentía el frío. Y era por esa situación, por la cuestión de las cenizas. Entonces, esto es una cosa que a veces las personas no lo entienden por los sentimientos, pero van a suceder cosas que hacen que la persona se concientice de la realidad y que esa persona que murió, que es muy querida para nosotros, hay que darle cristiana sepultura como todos los seres humanos. No podemos dejarla así de interpelar. Aquí hay unas preguntitas ya tempranito, mi querido pastor, que ahorita te las voy a colocar ahí en pantalla, que me parecen interesantes para despejar.
Pastor, ¿qué pasa cuando la familia decide, vamos a tirar las cenizas al mar, las cenizas de ese ser querido? ¿Espiritualmente también tienen algún efecto? ¿Te pasa algo con eso o no? Como estamos hablando es del lugar donde tú vives, sí, pues ya desaparece la situación y los problemas de la casa donde estás viviendo porque ya las cenizas no están ahí. Esto de las cenizas, dónde se arrojan o no se arrojan, eso generalmente está ligado con peticiones o últimas peticiones que tiene el fallecido con sus familiares. Hay unos que dicen, no quiero que me entierren, sino que me cremen. Y mis cenizas hagan esto y esto otro con ellas. Entonces, ya esa es una cuestión que, por petición, que se hace. ¿Qué sucede con esa persona que las cenizas la esparcieron en el mar? Sinceramente, no sé, porque no hemos orado nunca al mar con respecto a esto, solamente hemos orado casas. Entonces, no sabemos qué sucedió con esa persona en el mar. Mira una preguntita que hay aquí. Mercedes pregunta, ¿cómo es que salen espíritus de muertos si los muertos no salen? ¿Ellos duermen en sueño profundo? ¿No? Bueno, ella hace una pregunta y ella afirma que los muertos no salen. Entonces, ella misma se está dando la respuesta. Esa es tu, tu concepto, tu concepción, tu idea, tu creencia. Esa es tu creencia. El hecho de que tú tengas tu creencia no quiere decir que es la verdad. Eso es lo que tú crees, que los muertos no salen. Pero realmente en el mundo espiritual las cosas suceden de otra manera. Mira, aquí la otra pregunta de visaje ideal. ¿Puede el alma de una persona andar en alguna parte o son demonios? Mira, sobre eso yo estoy preparando una investigación bastante exhaustiva con respecto a esto, porque precisamente esta semana estuve haciendo una liberación en donde había un espíritu de muerto, una señora, que aparecía en una casa. La familia estaba bastante consternada con el asunto porque ya la habían visto varios. Y me llaman para enfrentar el asunto. Averiguamos quién es la persona y resulta que era una tía que ya había muerto de uno de los que habitan ahí en esa casa. Estuvimos orándole al Señor y había un familiar que sabe de brujería, que tenía la foto de esa persona que ya murió en el altar. Ella la invocaba y la mandaba para que atormentara en esa casa. Entonces la señora bruja tenía varios familiares muertos y ella los invocaba y los mandaba. Los espíritus estos de muertos estaban siendo esclavizados por ellos. Llego yo ahí a esa casa, encontramos el espectro, ¿no? El espíritu de la persona allí, y cuando yo fui a confrontar, el Espíritu Santo me guió y me dice, desautoriza la ceremonia que hizo la bruja para invocar, porque el espíritu que nosotros confrontamos de la señora que había muerto, ella decía que ella no quería estar ahí. O sea, que yo no quiero estar aquí. Yo no quiero molestar a nadie, sino que esta señora me obliga. Entonces, yo no quise como enfrentar y destruir y deshacer, sino que el Espíritu Santo me guió a llegar al altar de la bruja que tenía la foto de ese muerto. Y yo vine y deshice, guiado por el Espíritu,
deshice la ceremonia con que ella lo invocó, rompí la orden y la esclavitud que ella le tenía a ese espíritu de muerto y lo liberé. Y le dije que se fuera a su lugar y se fue a su lugar. Y lo peor del caso es que en la visión que vimos del espíritu de muerto cuando salía, iba contento porque se había roto la esclavitud, las cadenas que tenía con la cual esta bruja lo obligaba, la persona se fue. Si hubiese sido un demonio en sí, no hubiera sido así. No hubiera sido así. Entonces, en ese caso, yo tuve esa experiencia donde me di cuenta que sí era el espíritu de esa persona que había muerto y que esta señora lo había invocado y lo había esclavizado. Entonces, yo, pues, personalmente, en ese momento pude comprobar, ¿no?, que sí es un espíritu de una persona que había fallecido. Ahora, yo sé que lo que me están viendo en este momento están cuestionando lo que yo estoy diciendo, pero yo quiero decirles a ustedes que yo también estaba en la misma posición de ustedes y por eso yo no me atrevo a dar una enseñanza y decir sobre esto. O sea, ahora me están haciendo la pregunta, bueno, yo explico porque fue una cosa que sucedió esta semana, pero yo quiero llenarme de argumentos sólidos para poder hablarles a ustedes de esto, acerca de los espíritus de difuntos. ¿Por qué? Porque yo he tenido demasiadas experiencias con espíritus de difuntos. Es más, yo te voy a confesar algo, Iván. Yo estuve en Armero, en la ciudad de Armero. Yo llegué a la ciudad de Armero, una ciudad que fue destruida por una luz de tierra, uh-huh, donde murieron miles de personas y quedaron enterradas miles de personas. Las casas fueron tapadas por una luz que bajó de la montaña, del río, y cogió y tapó todo eso, y muchas personas murieron y quedaron enterradas allí. Y allá llevaron al Papa, declaró eso campo santo, bueno, muchas cosas. Y yo tuve el atrevimiento de irme. ¿En qué momento, pastor? ¿Cuánto tiempo después de la tragedia, más o menos? No sé cuánto tiempo, pero eso tenía mucho tiempo. Ya eso era puro árboles, monte. Y yo llegué allá y averiguar esto. Y uno escucha, bueno, los que tienen oído espiritual, escuchan los llantos, gritos de las personas ahí enterradas, gritan como si fuera el día en que estaba sucediendo el problema. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? O sea, uno oye el llanto, el grito de la gente que están ahí. Entonces uno queda como que, ¿cómo explico esto? O sea, para que la gente que está aferrada a una doctrina y a una religión entiendan esto. O sea, es complicado. Por eso yo no llevo enseñanza sobre esto. Y por eso me atrevo a hacer estas clases de investigaciones, de ir, investigar, analizar cosas, porque yo necesito tener argumentos sólidos para poder dar una enseñanza sobre esto. Bueno. Porque la gran pregunta, pero obviamente yo espero que para otro programa y cuando estés haciendo tus investigaciones y hayas profundizado un poquito más, porque la gran pregunta siguiente sería, ¿quiénes son los que gritan ahí? O sea, esa sería la pregunta obvia. Entonces, no sé, si quieres meterte un poquito más o lo dejamos para que próximamente hagamos tal vez un especial. Sí, yo todavía estoy en esta investigación, todavía estoy en esto. Okay. Y muchas otras experiencias que yo he vivido, son muchas experiencias que he vivido con personas que ya han fallecido. Entonces, estas cosas yo necesito llenarme de argumentos y poderlo explicar, pero hablarlos
con una mente abierta, porque es que la gente se cierra, o sea, dicen, no, no, yo no acepto eso, o sea, si no lo acepta, ¿para qué lo voy a hablar? Pues no se habla nada. Porque estas cosas tenemos que analizarlas, porque muchos se van a tropezar con espíritus de muertos y van a querer saber explicación por qué. Sí, señor. Bueno, pasando de las cenizas de los seres queridos en la mayoría de casos, ¿qué otras cosas también hay por ahí, pastor, que puedan afectar espiritualmente una casa, un negocio, un lugar? ¿Qué otras cosas también? De repente, no sé si antigüedades, ropa, qué sé yo, tantas cosas. Elementos pertenecientes a una persona que ya murió. Uno, como te digo, por causa del sentimiento, uno se apega a la ropa, a las propiedades de una persona que ya ha fallecido, de cosas que le pertenecían a esa persona. Y nos hemos encontrado nosotros con esa realidad de que esos espíritus se apegan a las cosas que le pertenecen. Entonces, esto es bueno nosotros, cuando una persona muere, orar esa ropa, ungirla y regalarla, o sea, no mantenerla allí dentro porque uno quiere tenerla para recordarla, pero a veces es mejor uno despegarse de eso porque espiritualmente van a traer ciertas influencias. Tú me hablas de antigüedades, ¿no? Sí, antigüedades. Hay personas a las que les gustan mucho las antigüedades, van a muchos lugares y coleccionan las antigüedades. De hecho, hace muy poquito estuve en la casa de un amigo y tiene una cantidad de cámaras fotográficas de hace 125 años, para que tengas una idea. Cámaras fotográficas de muchos años que obviamente pertenecían a otras personas y él las tiene en unas vitrinas especiales en su casa. Es un coleccionista de antigüedades y particularmente, por ejemplo, las cámaras fotográficas. ¿Espiritualmente puede tener alguna influencia sobre una casa esto? Eso es condicional, Iván. O sea, depende de muchas cosas. Porque, como te dijera, a veces uno, pues yo viajo, ¿no?, a otros países y siempre me traigo un souvenir, ¿no? Souvenir de recuerdo, me traigo algo. Y yo en una ocasión me traje unas cosas, ¿no?, de un país, no voy a decir cuál. ¿Como recuerdo? Como recuerdo. Y eso me trajo un problema espiritual terrible, ¿no? Porque eso venía bastante contaminado. De pronto, el elemento que yo compré no era gran cosa. O sea, no es algo demoníaco, no es, ponle tú, un llavero, un polo, una, qué sé yo. O sea, una cosa sencilla compré, no compré algo. Una artesanía, algo una así. Una artesanía sencilla. Sí. No tenía nada que ver con idolatría, ni demonio, ni nada de estas cosas. Pero esto me trajo una contaminación tremenda en mi casa. Y era porque donde yo compré eso, no solamente estaba eso, sino que había una cantidad de demonios allí que tenían de espíritus de toda clase y eso estaba allí, metido dentro de todo eso. Y yo lo compré pensando que eso no tenía ninguna clase de contaminación ni influencia espiritual, y eso me trajo unas complicaciones que me tocó ungirlo y realmente lo regalé, o sea, lo saqué de la casa porque le cogí como ya un poquito de rechazo a eso. Entonces, muchas de las souvenirs, recuerdos, artesanías que uno compra en otros lados, a veces eso viene con una cantidad de cosas raras. A veces depende qué cosas tienes tú en la casa, porque es que a veces no son antigüedades, sino que son cosas nuevas, pero que depende
¿Qué cosa es? Mire, yo recuerdo que yo llegué a un hotel y en las noches me miraba un ave. Escucha bien, un ave. ¿Pero real, un ave real o no? No, espiritualmente. Ah, ave. Veía en el hotel. Sí. Que llegaba a la habitación y me miraba, encaminaba. Como si fuera un pavo real, algo así como... Y yo decía, pero, ¿esto qué? ¿Qué espíritu es ese? Pero no hacía nada, simplemente caminaba y caminaba. Cuando yo salí por la mañana, llego a la recepción. No sé qué fue a pedir, no sé qué fue a hablar. Y en recepción yo vi una ¿cómo se llama eso? Un adorno, una lámpara. Una lámpara, un adorno en el rincón. Y me llamó la atención la lámpara. Porque la lámpara en la parte de arriba tenía una especie como de pavo real. Y yo le veo la cara y la cara era igualita. ¿A la que me has visto? Sí, a la que me he visto en la habitación, en el mundo espiritual. Yo dije, pero qué raro esto. Eso tenía unas figuras y unas cosas allí. Y entonces le dije yo a la muchacha, ¿y eso qué es? Y me dice, ese es el ave fénix. Ese es el ave fénix. Ese es una, no sé qué, egipcia, no sé qué cosa. Y eso lo compró, el jefe lo compró, le costó una cantidad de dinero porque le gustó. Y la trajo. Un adorno muy caro. Creo que estaba hecho en metal o en cosas, no sé. Pero una cosa muy cara. Y resulta que eso, aunque era nuevo, no era una antigüedad, no era una reliquia, no era una artesanía, no era... Pero esa cosa tenía vida espiritual. Ese adorno. Entonces, el ave fénix, resulta que el ave fénix caminaba y vigilaba todo ese lugar. Yo estuve también en un país, no recuerdo qué país es, un país como Perú, Ecuador, algo así. Llegué a un restaurante, y había un águila. O sea, espiritualmente vi un águila que caminaba el lugar. Un águila, pero con toda la imposición, y el águila caminaba. Yo decía, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No hacía nada, simplemente caminaba. ¿Y esto qué es? Bueno, nosotros comimos... No, eso fue en Panamá, un restaurante en Panamá. Y terminamos de comer y salimos para la recepción a pagar y estas cosas. Y resulta que ahí enfrente de la caja había un águila de madera. Wow. Igualita. Grande, del tamaño de un ser humano. Del tamaño de un ser humano allí. O sea, cualquiera dice, ese es un adorno. Ese es un adorno que tienen ahí. Pero resulta que eso tenía vida y que eso vigilaba. Y no se sabe si de pronto el dueño del lugar lo hizo adrede, ¿no? Lo tiene adrede para que vigile, para que guarde el lugar o qué sé yo, ya no sabemos, pero eso tenía vida espiritual. Entonces hay muchas cosas que hay que revisar, o sea, qué cosas en nuestro hogar nos están trayendo algunas visiones, algunos sueños raros, algunos ambientes raros que estamos sintiendo, porque a veces no se puede, como yo te dije, eso depende, o sea, no puede uno decir, no, las antigüedades, no, a veces hay antigüedades que no tienen vida espiritual, y hay cosas que no son antiguas, sino que son nuevas y sí tienen vida espiritual. Pues son cosas que habría que analizar, es a través de la experiencia y de los sueños y de la vivencia de la persona que ha tenido en su casa, porque pueda que esas cosas están influyendo, pueda que eso está influyendo la casa, ya sea para bien o para mal, aunque generalmente eso es para mal. Y que eso puede influir
en la parte económica, en la salud, en la salud mental de las personas, todo eso puede influir y que había que analizar qué cosas pueden estar trayendo esta. Yo estuve en una casa en donde la persona tenía un problema de un espíritu que caminaba la casa y escuchaban el sonido. Y yo le estuve preguntando si ellos tenían cosa de alguien que murió. ¿Y sabe qué me sacaron de debajo de la cama? Una lápida. ¡Oh! ¿Cómo así? Una lápida con el nombre y todo de la mamá que había muerto. O sea, y la tenían debajo de la cama. Yo dije, hombre, ¿cómo va a ser eso? ¡Wow! Ahora entiendo qué es lo que está caminando por aquí. Como te digo, son tantas experiencias que uno ha pasado con esto que generalmente la gente le pide ayuda a uno es cuando ya ellos están sintiendo cosas, están sintiendo experiencias extrañas, raras. Y es ahí donde uno viene a averiguar y se da cuenta que hay algunos elementos que son los que están trayendo esta situación. Válido. Hay algunas dudas por ahí, están preguntando. Ahorita vamos con ellos también con sus preguntas, sus inquietudes aquí en La Red Cristiana. Y muchas gracias por participar a todos. Obviamente, gracias por entender también que no a todos podemos pasarlos por razones obvias de tiempo, pero vamos a tratar de sacar a los que más podamos. Hay una duda por ahí en donde dicen que, por ejemplo, en el caso de la lápida que acabas de decir, y sientes la presencia de alguien, ¿verdad? ¿Ese alguien quién es? ¿Es la mamá de ellos por haber colocado la lápida bajo la cama o es otra entidad? Es que se la trajeron del cementerio. O sea, la original, la que era. Sí, se la trajeron porque la trasladaron de la fosa, la trasladaron para un nicho, en un lugar pequeño, y ellos de recuerdo se trajeron la lápida. Porque ellos mismos la habían mandado a hacer. Claro. Había faltado mucho dinero. Ese dinero se la trajeron de recuerdo para la casa. Claro. Y la presencia que se sentía ahí en esa casa era pero era la mamá, es el espíritu, ¿es el espíritu de la mamá o es otra entidad? ¿Qué crees tú? No, era ese. Y yo le pregunté a ellos porque necesitaba cuadrar, o sea, en qué tiempo habían traído esa lápida. Ellos sacaron cuenta, es que ya más la sacaron en tal fecha de ahí y la guardaron en un nicho. Eso hace aproximadamente no sé cuánto, me dijeron. Sí. Yo les digo, bueno, y las experiencias de ese sonido, ese caminar de un espíritu en la casa, ¿cuánto tiempo tiene? Entonces sacaron cuenta y estaba acorde al tiempo en que se trajeron la lápida. La lápida, wow. Mira lo que pregunta Alejandra María, que es miembro de La Red Cristiana. Muchas gracias, Alejandra. Las máscaras africanas, mucha gente las tiene de adorno en las casas. Dicen que vienen consagradas a los dioses africanos. Puede ser, sí. Todo eso puede ser. Ya eso cambiaría un poco la cuestión. Por aquí había una pregunta también que me llamó la atención, que no la he entendido muy bien, pero me imagino que tú la puedes entender mejor. Daniel Underwood, buenas noches Iván, consúltele al pastor si puede hacer algún video sobre constelaciones. Acá en Argentina se ve muy seguido, sobre todo en jóvenes. De las constelaciones, ¿no? No tengo estudios sobre eso, todavía no me he metido en esa área. Ok, un momentito. Mira la pregunta, Natividad Santana. Dios le bendiga, Iván. Pastor, ¿será algún problema que se me hayan muerto dos perros dentro de la casa, pero en tiempos diferentes? Hay que ver con qué diferencia de tiempo y hay que ver cómo murieron. Porque la forma como mueren los perros nos puede dar luz de qué es lo que puede estar pasando. Como no tengo esa información, pues no puedo asegurarle si está pasando algo. A veces si los perros mueren de la misma manera, generalmente es una influencia espiritual que están ahí. Lo que pasa es que los perros tienen una cualidad y es que ellos recogen
las influencias espirituales que tiran a la casa. Cuando mandan un espíritu a la casa, los primeros que lo reciben son los perros. Entonces, un ejemplo, si mandan un espíritu de cáncer a la dueña de los perros y el primer perro le sale un tumor y se muere y el otro perro le sale otro tumor y se muere, pues ya a mí me da evidencia clara de qué es lo que están mandando allí y qué es lo que está pasando. Entonces, yo tengo que ver cómo murieron los perros. Pues si me dicen, no, murieron de viejo porque ya tenían 14 años cada uno, pues ya eso ahí no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo necesito la historia de esos perros. Carmen, creo que está desde España, Carmen, creo que por allí escribió que está desde España. Un abrazo para ti, Carmen, bendiciones. Dice, bendiciones, mi esposo tiene en la casa dos recordatorios de sus familiares muertos. ¿Qué opina usted? La pregunta es, primero, ¿qué recordatorios son y qué hace él con esos recordatorios? Porque dependiendo qué recordatorios son, porque a veces el elemento que se tiene influye mucho. Y lo que se hace con ese elemento también influye mucho. Un ejemplo, una persona puede tener una foto, pero la puede tener guardada en un álbum. Y hay otra persona que tiene una foto, pero la tiene en un altar. Y le pone florecitas, y le pone lucecitas, velas. Y le pone velas, y le pone cosas. Le pone agua, botellas de agua, vasos de agua. Entonces, no es lo mismo una foto guardada en un álbum que una foto en un altar. La foto en el altar atrae, jala, invoca al espíritu. El del álbum no. Entonces, yo necesito saber qué cosas es la que él tiene y qué hace con esas cosas, porque eso define mucho mi opinión. Y dice, ¿qué opina usted? Depende. Depende de qué cosas son. Ok, mira por aquí. Mercedes dice, yo tenía una trenza de pelo de mi abuela y unos zapatos que usaba mi padre también. Soñaba mucho con ellos. Desde que los tiré, no sueño. Sencillo, así de sencillo. Más claro, como dices tú, ni el agua. Exactamente. María Alejandra dice, bendiciones, yo tengo una cajita de recuerdos de fotos que me dieron de mi bebé cuando falleció. ¿Es bueno? Ya yo le comenté a ustedes, estas cuestiones de fotos, ya les dije que depende qué hace, porque si usted coge esas fotos y todos los días está sacándola y comienza a hablar con la foto. Si yo te amo, bebé, espero que estés bien, recuerda que tu mami te ama. Y si usted se pone a estar hablando allí, eso atrae, eso invoca, eso jala. Pero si usted las tiene ahí guardadas en un álbum, en una... eso no tiene ninguna clase de efecto porque no se está haciendo nada con esas fotos. Entonces, todo eso depende. Que las personas me dicen, es bueno. O sea, mucha gente que murió, pues las fotos están en internet, están en el Facebook, están en... O sea, pero eso depende de qué se hace con esas fotos. Diana Piña de Alarcón, Dios le bendiga, pastor. ¿Puede haber espíritus de muertos que fueron cristianos en vida? Sí. Claro. Okay. Esa pregunta tiene muchas aristas, ¿no? Eso tiene muchas aristas porque ahí pregunta y si es cristiano y por qué. Ajá, no está en el cielo, no está con Dios. Eso hay una cantidad de, eso tiene una cantidad de cosas ahí de arandelas. Para analizar. Laura de Exire Aguilar Salinas, actualmente se ha escuchado decir que en algunos lados del mundo se oyen en las profundidades voces y hasta se detienen en las escarbaciones. Bueno, yo creo que pueden ser demonios, es mi opinión, más no lo sé. Bueno, esa es su opinión, no sé. Yo tampoco sé qué es. Si ella dice que es demonio, pues
y ahí haría la investigación al respecto. Damaris Elizondo, bendiciones desde Costa Rica. Damaris le saluda, me gusta demasiado sus programas, todos. Muchas gracias y qué bueno que te guste laredcristiana.com. Aquí en YouTube con nuestro querido pastor Pedro Carrillo hoy. A ver qué hay por aquí. Aquí está, mira, pastor Karina Espinosa. Pastor, una compañera de mi nuevo trabajo me pasó sus uniformes. No los he orado. ¿Todavía alcanzo a orarlos, aunque ya los esté usando? Sí, óralos, óralos. Se corta cualquier influencia espiritual. Lili Roma, bendiciones, pastor. ¿Cómo se debe proceder en caso de asistir a un velorio? Me refiero a la vestimenta y cosas que usamos mientras estamos en el velorio. Gracias, Lilia de Argentina. Sería bueno cambiarse de ropa y lavarlas. Y si van al cementerio, también, porque en el cementerio es un lugar donde hay bacterias de toda clase. No tanto por el ambiente espiritual. Judy Morales, bendiciones, ¿cómo están? Disculpe, una amiga tiene un ángel en su casa, es San Miguel Arcángel, me imagino que es lo que dice. Ya usted sabe que eso es idolatría, ¿no? Lo tiene porque ella cree que lo protege. Y la idolatría, eso, él sabe que eso es pecado. Sandra Pardo, foto de muertos colgados en la pared, pastor. Ya es un lugar de honra, ¿no? Ya es un lugar de honra, ya es un lugar donde se le está exhibiendo. Y eso hace parte de las invocaciones. El solo hecho de tenerlas ahí en grande en la pared hace parte de las invocaciones. Por eso Dios dice, no los honrarás. Ninguna foto, ninguna imagen. María José, Dios nos bendiga. Gracias por este tiempo. Eso es verdad sobre los perros. En casa de mi madre había una perra que le dio una parálisis en su cuerpo y tiempo después le sucedió eso a mi madre. Así es. Pregunta, Orlando Rodríguez, ¿hay demonios bajo el agua? Hay bajo el agua, bajo tierra, hay en el aire, hay por todos lados. En todo lugar, en todo sitio. En toda parte hay. Claro. Hay una pregunta que me hicieron también hace un rato. ¿Qué pasa con los crucifijos, pastor? En muchas casas las personas colocan crucifijos, ya sea en la puerta, a la entrada, a la salida, en algún lugar, en la habitación. ¿Qué opinas de ello, de los crucifijos? Eso es idolatría, eso es creencia de protección. Eso es idolatría. Eso espiritualmente obviamente tiene unas sí, consecuencias. Porque eso es idolatría. La idolatría atrae espíritus por sí solo. ¿Qué pasa si me quedé con el celular de una persona que falleció? ¿Se puede orar ese celular, quedarse con él o definitivamente hay que botarlo? Preguntan Arturo. Todas las cosas que pertenecían a una persona fallecida se pueden orar y conservar. Se pueden orar y conservar. Orar y conservar. Bueno, aquí dice, hay una señora en una casa que fuimos, hay una señora, la hermana falleció y ella tiene una fotografía tamaño grande, o sea, del mismo tamaño que era la persona en vida. Y tiene esa fotografía allí en la sala de su casa. ¿Qué opinas al respecto, querido? Eso es honra, eso es honra, eso atrae, eso invoca. Cuando yo me refiero de orar y ungir las cosas de una persona fallecida, no incluye huesos, ni cenizas, ni nada de estas cosas, porque ya el hueso es una cosa que pertenece al muerto y que representa al muerto y que invoca la presencia del muerto por sí solo. Las cenizas
y un hueso. Cuando yo digo de orar las cosas que pertenecían al mundo, me refiero a ropas y cosas así. Mira, aquí hay alguien que tiene una inquietud y que está asegurando algo. Mónica Núñez del Arco. Ustedes confunden mucho la palabra. Dice que el muerto duerme en la presencia del Señor. ¿Cómo es que si hay los restos, él sigue ahí dando vueltas? ¿En qué se están basando? ¿Dónde está la doctrina cristiana? Imagino. ¿Qué decirle a Mónica Núñez del Arco, pastor? Sí, sí. Por eso es que yo le digo que para dar una enseñanza con respecto a esto, tenemos que tener unos argumentos sólidos y claros. Por eso le digo que yo todavía no he llevado esto hasta que no termine la investigación, porque me voy a tropezar con personas como Mónica, que son cerradas. Y que hay que esperar que Mónica tenga una experiencia con un espíritu de un muerto para que ella pueda como que buscar como una explicación al respecto de por qué ese muerto llega allí. Pero mientras ella no tenga experiencias en el mundo espiritual, va a estar cerrada. Y no hay explicación que la pueda sacar de ahí. Ok. Gracias a Mónica por su inquietud. Creí by cree en los milagros, dice. Buenas noches, Pastor Amado. En República Dominicana se usa tener un cuadro de una niña desnuda de hermosa cabellera. Usa dos coletas y se saca una espina del pie. Dicen es de un espíritu. ¿Qué piensa? Yo la he visto mucho. La he visto mucho acá en Colombia. Y nunca ha estado relacionada con espíritus, ¿no? Acá nunca hemos encontrado cosas relacionadas con ese cuadro. Y abunda bastante. En muchas casas la tienen. Pero no hemos encontrado nada de eso. Claudita Ramírez. Pastor, ¿pueden haber zombies en una casa? Solamente que los traigan. Que los traigan a la casa y los lleven, porque los zombies son personas. Personas tangibles que se pueden ver y tocar. Para que pueda haber un zombie en la casa, tienen que haberlo traído de visita o traído amarrado, no sé cómo, pero es la única manera, porque los zombies son personas como tú y como yo, que se pueden tocar y se pueden ver. Para que esté en una casa, sí puede estar, solamente que lo lleven. Claro. Esto tiene que ver también con ciertas creencias, probablemente también con abuelos, como se dice en algunos países, con ciertas, no sé, tal vez mitos. ¿Qué piensas cuando la gente dice, es muy malo tener un espejo roto en la casa? O sea, ese espejo roto... Y eso son abuelos. Eso no tiene nada que ver con lo espiritual, eso ya es otra cosa. Son agüeros de la sal que se riega y la escalera que no se puede pasar por debajo y el gato negro. Ya esos son agüeros. El agüero le funciona al que cree. O sea, el que cree que si pasa por debajo de una escalera se va a matar, pues se mata. La misma creencia lo mata. Ahorita Ramírez, muchas gracias, pastor. Creí by creer en los milagros, gracias también. Nidia Vesga Salón. Un familiar se accidentó en su moto. Dígame si es conveniente seguir usando esa moto. El problema no es la moto, el problema es el que maneja la moto. Okay. Ninguna moto tiene problema, el problema es la persona. Y si usted cree, si usted no siente paz, manda que unjan la moto. Si de pronto cree que esa moto tiene un espíritu de accidente o algo, pues busca una persona que se la unja y punto. Ok. Bueno, ahí está el tema que estamos desarrollando hoy con nuestro querido pastor Pedro Carrillo. Sacar cosas que estancan en tu casa, tu empresa, querido pastor. No sé si tienes algunas otras cosas que vienen a tu mente en este momento, de las que uno debería como estar pendiente, alerta, y de repente tratar de sacarlas, de eliminarlas. Sí, ahora que tú hablabas de esas cuestiones de los abuelos, sí, hay también muchas creencias
acerca de protección, acerca de prosperidad, de bendición, que la gente lo cree y tiene muchas cosas. Por ejemplo, hay una creencia que tener elefantes, sobre todo tres elefantes de diferentes tamaños, del grande al mediano y pequeño, trae protección. Hay gente que cree eso. Entonces, a veces tienen esos elefantes en la casa, pero los tienen adrede, creyendo de que eso no es un adorno, sino que eso le va a traer protección. Esas son cosas que hay que eliminar. Primero, eliminar la creencia, porque eso no es cierto. Simplemente son agüeros de la gente que le cogen fe a cosas, que cosas le van a proteger. El que protege es el Señor. Hay gente que tiene ranas, tres ranas, y las colocan de diferentes tamaños. Hay personas que tienen el gatico ese que mueve la manito, que dice que ese gatico atrae clientes. Y mucha gente lo coloca en los negocios y ese gatico mueve la mano, un gatico como de dorado. No sé cómo se llama, eso tiene su nombre, pero no lo recuerdo ahorita. Entonces son agüeros, todas son cosas que la gente a veces los tiene en los negocios, en las casas, y que sería bueno que acaben con esa falsa creencia, con esos fetiches, y comenzar a quitar todo eso. Lo mismo la estrella de cinco puntas, la mano de Fátima, y muchas otras cosas más que la gente... el maquinecus, así se llama el muñeco. ¿El gatico? El gatico ese, el muñequito ese, que colocan en los negocios y en las casas para que traiga clientes. Entonces, son cositas que hay que ir eliminando de nuestra casa, de nuestro negocio, de nuestra oficina. Mira esta. Para creer en Dios. Amén. Ah, los atrapasueños también. Genilis y los atrapasueños. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? Bueno, los atrapasueños son unos adornos que se colocan en la entrada de la casa y que generalmente la puerta los tropieza cuando se abre. Son tan colocados en el techo y cuelgan. ¿No son los que suenan cuando uno abre una puerta? ¿Tling, tling? ¿O eso es diferente? Generalmente suenan. Son unos adornos que colocan allí, tienen unos círculos. Otros los colocan en otro lado, ¿no? Ya. Tienen círculos y tienen otra clase, tienen plumas, hay unos que tienen plumas. Eso se llaman atrapasueños. La gente los coloca también como un fetiche, como un agüero. En las casas. Entonces, estos son ya cuestiones de idolatría y de fetichismo de la gente que ya está rayando con la idolatría, que es, y con el ocultismo, que es bueno ya salirse de eso. Válido. A ver, por aquí está Zulema Velázquez. Pastor Carrillo, enormes bendiciones para este año y mucha salud. En mi ciudad no ha llovido. ¿Cómo saber si Dios me está poniendo a prueba para qué? Me fui por acá para orar. A veces siento de esta forma, pero tengo miedo de estarme confundiendo o cree que sea Dios hablándome. O sea, no entiendo cómo Dios te habla porque no llueve. O sea, no entiendo. O sea... Aquí en Colombia está lloviendo, en toda Colombia, y hay inundaciones por todos lados, pero aquí en Barranquilla no llueve. Oh. El hecho de que en Barranquilla no llueve no quiere decir que es que Dios quiere que yo ore para que llueva o algo así. O sea. Está en Jalapa, Veracruz, México. Dice que era conocido por llover demasiado. Ahora llueve en otras ciudades, pero no aquí. Mira lo que estás diciendo tú. Sí, sí. En Colombia hay inundaciones por todos lados porque está lloviendo espantosamente. Y aquí en Barranquilla no llueve. Entonces ahí estamos
en un tiempo de calentamiento global en donde el fenómeno de la Niña está en todo el territorio del planeta, y eso hace de que en ciertos lugares la lluvia sea constante y que en otros lugares no haya. Entonces, esto es una cuestión climática, esto no es cuestión espiritual, esto no es cuestión de demonios ni nada de estas cosas, es una cuestión climática. Angélica Llanos, yo desde que recibí a Jesús a mi vida, fui comenzando a sacar todas esas cosas, agüeros, y luego seguí con las figuras de santos porque era católica. Fue un proceso. Gloria a Dios, eso está bien. Amén, amén, amén. A los hermanos de la Red Cristiana, muchos saludos. Me encanta el canal de Claudia. Mira qué bien, a propósito. Nuestra queridísima Claudia prepara clase ahorita, en unos minutos. ¿En cuánto tiempo? ¿Como en 20 minutos? En media hora tiene clase en Dios en tus finanzas aquí en YouTube. Para que ustedes estén pendientes de Claudia en Dios en tus finanzas. Me voy a conectar, ¿no? Se va a conectar el Pastor Carrillo. ¡Ojo! Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Así que, como dirían en México, Pastora Claudia, aguas. Aguas que te caen que va a estar el Pastor Pedro Carrillo conectado. En media hora, clase de finanzas con Claudia Saboga, nuestra productora. En diosentusfinanzas.com. Ahí voy a estar para apoyarla en oración para que le vaya bien. Amén. Qué bonito. Gracias por eso, querido pastor. Pastor, ¿con qué quieres redondear, finalizar este tema interesante que hemos planteado hoy aquí, sacar estas cosas que estancan de repente la vida espiritual en nuestras casas, en nuestros negocios, en nuestra vida en general? ¿Cómo lo quieres redondear? O sea, yo lo que quiero redondear con esto es que a veces demonizamos todo, ¿no? Y a veces somos escépticos, como algunos que no aceptan el mundo espiritual. Entonces, pero hay unos que se pasan, ¿no? Como en el caso de la hermana que decía que llovía por todos lados, pero ella no llovía porque de pronto es un espíritu. Y a veces demonizamos todo. Y a veces hay que estar, yo lo que les recomiendo a todos los que están aquí con nosotros, de ser lo más equilibrado posible, lo más maduro posible. Por eso ustedes me ven de que ustedes me hacen preguntas y les digo, no puedo asegurarles eso, porque yo no puedo estarles diciendo de que todo es demonio y todo es espíritu y que sí es un espíritu y que no, o sea, hay unas cosas que pueden que sí, otras cosas que no. Entonces, mi redondeo en esta es que seamos lo más equilibrados posible. Perfecto. Maduros. Y bueno, consultar obviamente la palabra, leer la Biblia, orar, tantas cosas que recomendamos aquí en la red cristiana.com. Querido pastor, como siempre, grato, muy grato compartir contigo. Estas series de preguntas y respuestas definitivamente traen mucha enseñanza, mucha reflexión, mucha inquietud. Y hay que averiguar, investigar y ponernos pilas, como diríamos en Colombia, con esta parte de la vida espiritual. ¿En dónde te consiguen los amigos que pasan por aquí, por la red cristiana, mi querido pastor? En todas las redes sociales. Este año estamos también en Spotify. Oh, estamos en todas las redes sociales, todas. Nos consiguen como Pastor Pedro Carrillo o como Un Millón de Guerreros. Así nos consiguen en cualquier red social. Perfecto. Y por supuesto, aquí, en la red cristiana. En la red cristiana, sí, señor. En YouTube. Es un privilegio tenerte, mi querido pastor. Muchas gracias, como siempre, de corazón, por las enseñanzas que siempre traes. Para apoyar con donaciones a este ministerio de la Red Cristiana, usted puede hacerlo a través de Zelle y PayPal, como clsabogal@gmail.com, Cash App, como la Red Cristiana. Muchas gracias por apoyar este ministerio. Si usted desea también apoyar el canal de la Red Cristiana, puede dar clic en el botón de Join y unirte como miembro o dar clic en Super Gracias de cualquier video que tú veas aquí en YouTube de la Red Cristiana. Dios continúe bendiciendo sus vidas y muchas gracias por su valioso tiempo. Recuerden, el canal de nuestra productora se llama Dios en tus finanzas. Ella es Claudia Sabogal y dentro de 25 minutos aproximadamente estará en vivo con clase gratuita de finanzas para todos los que les interese este importantísimo tema. Dios en tus finanzas en YouTube, aquí, en Instagram, Facebook, YouTube, para que no se lo pierdan. Muchas gracias nuevamente a todos. Bendiciones, muchas bendiciones para sus vidas
Gracias por hacer parte de esta creciente familia de la redcristiana.com en YouTube y en todas las plataformas digitales. Querido Pastor Pedro Carrillo, bendiciones. Muchas gracias. Permiso. Gracias a ti.